Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. La gestión pasiva es un método de inversión que se basa en invertir a través de activos financieros referenciados a un índice. Un método que el mismísimo Warren Buffett recomienda a todos los inversores particulares, dado que es la única forma con la que un inversor con poca experiencia puede obtener buenos resultados a largo plazo invirtiendo en bolsa. ¿Te gustaría saber en qué consiste y cómo puedes tú también invertir en gestión pasiva? Si es así, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque hoy quiero hablarte de ello en profundidad. En concreto, vamos a ver qué es la gestión pasiva y por qué es una estrategia tan atractiva. Veremos también los tipos de productos financieros de inversión pasiva, las ventajas y desventajas de la gestión pasiva y por último, por qué recomiendo invertir en activos de gestión pasiva. Antes de comenzar, y si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e ideas de inversión en las que tú también puedes invertir. Bueno, pues ahora sí, vamos allá, con este vídeo donde vamos a hablar en detalle de la gestión pasiva en bolsa. Comenzamos. Invertir en gestión pasiva significa invertir en productos financieros que replican el componente de índices bursátiles como el SP500, el Nasdaq, el IBIX35 y demás. Con esta estrategia el inversor no tiene que preocuparse de buscar en qué empresas invertir, sino que, como muy bien indica la palabra pasiva, simplemente hay que elegir qué índice nos gusta más y comprar el producto financiero que lo replique, generalmente o un ETF o un fondo índice. Los productos de gestión pasiva invierten en todas las empresas de un índice y lo hacen de forma proporcional para que todas las empresas tengan el mismo peso y la inversión sea una réplica exacta del índice. De este modo, podemos decir que la rentabilidad de la inversión pasiva es la misma que la de un índice de referencia, descontando, por supuesto, las comisiones. Si el índice sube, las ganancias suben proporcionalmente y viceversa. Ahora quiero hablarte por qué la inversión pasiva es una estrategia interesante. Está demostrado que la gestión activa que busca batir a los índices para obtener una mayor rentabilidad a la larga resulta ser deficiente. Para conseguir batir al mercado hay que ser un gran experto y pasar horas y horas analizando y estudiando los mercados. Aún así, es muy probable que no se consiga batir al mercado. Muy pocos profesionales lo han conseguido. Uno de ellos, por ejemplo, es Peter Lynch, que entre el 77 y el 90 obtuvo una rentabilidad media anual neta del 29,2%, casi el doble que el índice S&P 500 durante ese mismo periodo de tiempo que fue un 15,8%. Sin embargo, lo normal es que un inversor particular no consiga batir al mercado, por lo que tiene muchas más probabilidades de obtener resultados inferiores a los propios índices. Por ese motivo, la gestión pasiva resulta una opción ganadora a largo plazo. Veámoslo con un ejemplo para que lo entiendas mejor. Fíjate en la evolución del índice SP500, como estás viendo en la gráfica que está apareciendo ahora en pantalla. Aunque entre los años 2000 y 2010, una época bautizada como la década de pérdida o la Lost Decade en inglés, el índice sufriera un cierto estancamiento, a largo plazo se ve claramente la tendencia alcista. Sin embargo, hay que tener presente que estas épocas de estancamiento pueden suceder, como estás viendo en el gráfico. Si durante la década perdida hubiéramos invertido en el SP500, hubiéramos obtenido una rentabilidad rondando el 0% sin tener en cuenta comisiones ni la inflación. Sin embargo, utilizando otra estrategia, como por ejemplo invirtiendo en distintos ETFs en base al market timing, como explico por ejemplo en mi curso Alto Rendimiento en Bolsa a Largo Plazo, donde se va cambiando de activos según las condiciones del mercado, pues entonces para ese mismo periodo de tiempo de 10 años hubieras obtenido una rentabilidad de un 11,5%. Si quieres saber más acerca de esta estrategia de inversión basada en el market timing que te acabo de comentar, en la descripción del vídeo tienes el enlace donde puedes ver explicado exactamente cómo funciona. Ahora que ya sabes qué es la gestión pasiva, quiero enseñarte qué opinan algunos de los inversores más destacados de la historia sobre pues, la gestión pasiva. Vamos a comenzar con John Bogle, que es un gran defensor y propulsor de la inversión pasiva. John Bogle, que es... Por si no lo sabes, el inventor de los fondos indexados, de los cuales hablaremos en el siguiente apartado, a través de su libro Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, que por cierto ya he resumido en este canal y de nuevo en la descripción del vídeo, tienes el enlace para ver el resumen del vídeo. Pues bien, John Bogle recomienda una inversión a largo plazo que esté dividida entre acciones y bonos de alta calificación, una inversión paciente, sencilla y de bajo coste, una inversión que evite las rotaciones ineficientes, es decir, John Bogle recomienda la inversión pasiva porque, según su opinión, como profesional, el mercado tiene muchos defectos y son difíciles de sortear. A continuación quiero hablarte de Warren Buffett y el futuro de su herencia. Aunque Warren Buffett, uno de los mejores inversores de la historia, como ya sabes, ha expresado públicamente que el 99% de su herencia irá destinada a entidades benéficas, también ha explicado los consejos de inversión que le ha dado a su familia una vez él ya no esté entre nosotros. Esta es su recomendación: invertir el 90% de la herencia en un fondo indexado que replica el S&P 500, que es un fondo de muy bajo coste, y el restante 10% invertirlo en bonos del Estado a corto plazo. Buffett afirma que no todo el mundo puede obtener las rentabilidades que él y unos pocos más han conseguido, y por lo tanto, quiere que su familia continúe disfrutando de su calidad de vida sin preocupaciones. Es por eso que le recomienda la gestión pasiva en base al reparto que te acabo de comentar. Y por último quiero hablarte de Francisco García Parames y su opinión sobre la gestión pasiva. García Parames, por si no le conoces, es un inversor y gestor considerado como el Warren Buffett español. En su excelente libro, Invirtiendo a Largo Plazo, que también he resumido ya para este canal y puedes encontrar el enlace hacia el otro vídeo en la descripción de este vídeo, pues bien, García Paramés nos dice que aunque la gestión activa puede ofrecer retornos de la inversión muy elevados, la gestión pasiva es mucho más recomendable para todos aquellos inversores que no tienen tiempo ni conocimientos suficientes. Esta reflexión de Paramés nos lleva, por lo tanto, al siguiente punto que te quiero comentar en este vídeo: ¿Para qué tipo de inversores es recomendable la gestión pasiva? Pues bien, Invertir en activos de gestión pasiva es interesante para una serie de personas y en una serie de situaciones. Primero, inversores particulares con poco tiempo. También para inversores que no tienen los conocimientos suficientes. También para inversores que hasta cierto punto no desean pensar en qué empresas invertir. Y para inversores que buscan una alta diversificación. Si cumples con alguna de estas cuatro premisas, definitivamente la gestión pasiva es para ti. Ahora vamos a hablar de los tipos de productos financieros de inversión pasiva. Existen esencialmente dos productos financieros de gestión pasiva. Por un lado están los fondos de inversión pasiva y por otro lado están los ETFs. Vamos a ver las características específicas de cada uno de ellos a continuación. Comenzamos con los fondos de gestión pasiva, también conocidos como fondos índice. Los fondos índices son fondos de inversión en los que el gestor invierte en todos los activos de un índice para replicar su comportamiento. Si el índice tiene 35 empresas como el Ibex 35, el fondo invertirá en esas mismas 35 empresas. El gestor del fondo no tiene que realizar ninguna acción de compra-venta ya que el objetivo es replicar de forma exacta el índice, a no ser que la composición del índice cambie, entonces sí que tendría que cambiar. Para ver qué tipos de fondo de gestión pasiva existen, puedes visitar la página de Morningstar donde encontrarás todo tipo de fondos de diferentes países. Una vez que hayas elegido un fondo indexado que te gusta, necesitas contactar con la gestora que lo comercializa para poder comprarlo. Además, es importante que sepas que los fondos en algunos países ofrecen ciertas ventajas fiscales. Por ejemplo, en España en estos momentos puedes traspasar el dinero entre un fondo y otro y no hay que pagar impuestos. Solo se pagarán cuando se recupere el dinero de la inversión. Si quieres conocer más en profundidad las características de los fondos de inversión, puedes ver el vídeo que he llamado ¿Qué son los fondos de inversión y qué diferencias existen entre ellos? De nuevo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que lo puedas ver. También te quería hablar de los robo advisors. Los robo advisors son empresas que gestionan carteras de fondos de inversión pasiva de forma automatizada, una opción de inversión novedosa, muy sencilla y de máxima diversificación, con la que se puede obtener rentabilidades muy interesantes y que también son considerados de gestión pasiva. Aunque yo personalmente no invierto a través de RoboAdvisors en bolsa, pues prefiero gestionar mis inversiones yo misma para obtener una mayor rentabilidad, a continuación te nombro algunos RoboAdvisors que son los más destacados y mejor valorados en estos momentos: InvestMe, IndexA Capital y Finisense. Si quieres profundizar más sobre la inversión a través de RoboAdvisors, de nuevo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia otro vídeo donde he hablado en detalle y he realizado una reseña completa del RoboAdvisor Investme, que en mi opinión es uno de los mejores en estos momentos. Y la segunda manera de invertir en gestión pasiva es a través de los ETFs. Los ETFs son una mezcla entre las acciones y los fondos de inversión. Ofrecen las ventajas de las acciones, es decir, la posibilidad de entrar y salir de la inversión al momento a través del broker. También ofrecen la ventaja de los fondos de inversión, es decir, la diversificación. Desde mi punto de vista, los ETF son un producto financiero muy recomendable para realizar este tipo de inversión pasiva, justamente por las ventajas que te acabo de nombrar. Además, es personalmente una de las estrategias que yo utilizo. Eso sí, para invertir en ETFs es necesario ser cliente de un broker. Por si puede ser de tu interés, de nuevo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia otro vídeo que he hecho donde hablo de cuáles son, en mi opinión, los cuatro mejores brokers para invertir en bolsa actualmente. Ahora que ya sabes todo esto, quiero hablarte de las ventajas y las desventajas de la gestión pasiva. Como cualquier otra inversión, la gestión pasiva tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a comenzar viendo las ventajas de la gestión pasiva. En mi opinión, existen esencialmente seis ventajas principales. Primero, comisiones bajas. Los fondos indexados y los ETFs tienen unas comisiones mucho más reducidas respecto a otros activos financieros, sobre todo si son de gestión activa. Segundo, diversificación elevada. Al comprar cualquier activo de gestión pasiva, estás invirtiendo en todas las empresas de un índice, así que el riesgo de esa inversión es menor que si invirtieras en empresas individuales. Tercero, es una inversión sencilla de realizar. No hace falta ser un experto ni dedicarle muchas horas para poder invertir en productos de inversión pasiva. Aunque sí es importante escoger bien el ETF o el fondo en el que vas a invertir, esto es lo que más tiempo te va a llevar a la hora de invertir en base a esta estrategia de inversión. Siguiente, rentabilidad a largo plazo. Como ya te he comentado, a largo plazo con esta estrategia se obtienen muy buenos resultados. Pero ten presente que también puede haber épocas en las que los índices se encuentran estancados, como te he explicado en el gráfico del SP500, o también fuertes caídas. Siguiente, alta calidad de los productos a los que invertir. Existen muchos fondos y muchos ETFs, tanto nacionales como internacionales, en los que se puede invertir. También está el bajo capital de entrada. Se puede empezar a invertir con capitales pequeños de apenas unos cientos de euros o dólares. Por lo tanto, como ves, son seis ventajas muy interesantes que hacen que la gestión pasiva sea una inversión que puede ser muy rentable y con otras características también muy interesantes ahora que ya te he presentado las ventajas de la gestión pasiva quiero presentarte las desventajas que son esencialmente dos la primera que no bate en el mercado es una estrategia con la que no se busca batir al mercado y obtener grandes cantidades de beneficios en cambio se limita a replicar el índice y por lo tanto su rentabilidad Aún así, la rentabilidad media histórica de la bolsa ronda entre el 7 y el 8% anual, por lo que, aun siendo una inversión totalmente pasiva, ofrece una rentabilidad muy elevada si se escogen adecuadamente los ETFs y los fondos en los que invertir. Y la segunda es que no tienen capacidad de reacción, es decir, cuando una empresa sufre una mala racha, el gestor no la vende para comprar otra, como si lo haría un gestor de inversión activa. Si tu estrategia es obtener grandes beneficios a corto plazo, este tipo de inversión no es para ti, ya te lo digo. Aunque sí puede ser un complemento perfecto para diversificar si tienes otras estrategias que ya implementas. Personalmente prefiero la gestión pasiva sobre la gestión activa porque, incluso para un profesional, es muy difícil batir al mercado. Además, las comisiones de la gestión activa erosionan la rentabilidad que se puede llegar a obtener. Así pues, en mi opinión, cualquier persona puede optar por la gestión pasiva aunque no se tenga ningún conocimiento previo de la bolsa. No tengas tiempo para realizar el seguimiento de las inversiones, que es uno de los mayores problemas que suele tener la gente. También aunque no dispongas de grandes cantidades de capital. Por lo tanto, son tres cosas que hacen que las características de la gestión pasiva sean realmente interesantes. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero sinceramente que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo acerca de la bolsa. Si es el caso, te agradecería que le dieras a me gusta y no dudes en compartir el vídeo con otras personas a las que creas que también les puede interesar aprender sobre la gestión pasiva. Si tú también quieres compartir tus impresiones y experiencias invirtiendo en bolsa a través de gestión pasiva, como te he presentado yo en este vídeo, y quieres compartir, como te digo, tu opinión con los demás miembros de la comunidad del Club de Inversión, no dudes en dejar un comentario más abajo. Recuerda que leo todos vuestros comentarios. Recuerda también suscribirte al canal y activar las notificaciones pinchando en la campanita para ser alertado en cuanto subo un nuevo vídeo. Si lo deseas, además puedes suscribirte también a la newsletter del Club de Inversión, que es un correo que mando todos los lunes en el que comparto más consejos sobre educación financiera y oportunidades de inversión que no siempre encontrarás en este canal de YouTube. Para unirte a mi comunidad privada que está totalmente libre de spam, no tienes más que pinchar en el primer enlace de la descripción del vídeo y dejar tu nombre y tu email. Recibirás además como regalo de bienvenida mi ebook llamado Las cuatro mejores formas de generar ingresos pasivos y alcanzar la libertad financiera, en el que comparto algunas de mis mejores inversiones. Lo dicho, en la descripción del vídeo tienes el enlace para suscribirte a la newsletter y recibir todavía más contenido de valor. Yo por mi parte me despido y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones.